la rehabilitación del Zambrana, que por cierto nos encontramos hoy a las puertas de este palacio emblemático, de este edificio singular y excepcional de la ciudad de Linares, situado en el casco antiguo, de gran valor patrimonial del siglo, últimos del siglo XVI, primeros del XVII, de un estilo excepcional porque conjugan en su estructura y en su arquitectura no solo el arte renacentista, sino también el arte marianista, que se revela un poco en torno al arte renacentista, por lo que lo hace mucho más singular, apostando por este nuevo organigrama arquitectónico, como era la revelación de la proporcionalidad renacentista y la implantación de nuevos valores, como era, por ejemplo, las dimensiones, el orden, la métrica y el diseño. En este palacio conjugan estos cuatro valores ponenciales que lo hacen, como he dicho antes, singular en nuestra ciudad, que no está, por cierto, muy sobrada de edificios de esta belleza y de esta categoría patrimonial. Como les decía, fue catalogado bien cultural del patrimonio histórico andaluz en el 1996 y son muchas las vicisitudes, las dificultades por las que ha pasado este palacio. La última rehabilitación que se le hizo fue en el año 2000, fue precisamente la escuela taller, donde se consolidaron las estructuras, se mejoró el pavimento, se mejoraron los artesonados de madera que estaban en muy malas condiciones, las cubiertas del palacio y se hicieron distintas distribuciones internas. No podemos verlo por dentro, lo interesante hubiera sido verlo por dentro para que ustedes pudieran apreciar el mal estado en el que se encuentra este bien patrimonial de todos los linareses, como les decía con anterioridad. Es verdad que a lo largo del tiempo, en los últimos 18 años en los que se está esperando una nueva rehabilitación, han sido muchas las ocasiones en las que este palacio singular ha salido a los medios de comunicación a través de distintas iniciativas, porque para él, ya en aquellos años, en los años 90, primeros de siglo, se estudiaba la posibilidad de que este palacio albergara la ampliación del Conservatorio Profesional de Música, que como todos saben, ustedes saben, está a las espaldas del palacio, por lo que en aquella ocasión yo misma llevé al Parlamento de Andalucía la ampliación del tan demandado auditorio para esas instalaciones musicales dentro del propio palacio, o sea, del patio de este palacio, que si pudiéramos comprobar veríamos cómo podría asumir perfectamente los metros cuadrados que tiene para este auditorio, que serviría para seguir mejorando la disciplina musical, las prácticas de los alumnos que se imparten en este Conservatorio Profesional de Música de Linares Andrés Segovia. Pero no se pudo realizar porque no hubo acuerdo, y también es verdad que la categoría de conservatorio superior se concedió a Jaén, por lo que aquello quedó un poco relegado, ¿verdad?, hasta buscar otras nuevas utilidades o posibles utilidades para este palacio. Después incluso se barajó la posibilidad de que se utilizara para archivo municipal, algo que fue también negado, pues porque se entendía la corporación de entonces que el archivo municipal estaba mucho mejor custodiado en la Casa de la Cultura, en la zona franca, en la zona que tiene protegida el antiguo Banco de España. Y después pues se ha hablado de él para muchas utilidades. Para el sitio, la ubicación del Centro de Estudios Linarense, también se propuso para ser la casa o palacio que albergara todos los bienes cofrades que esta ciudad tiene. En definitiva, han sido muchas las propuestas que ha habido para este palacio en distintas corporaciones, por lo que el Partido Popular en esta ocasión, en esta corporación, propone una nueva utilidad para este palacio tan importante, tan singular para esta ciudad. Proponemos hacer de él una rehabilitación a la que vamos a pedir ayuda a distintas administraciones para que sea catalogado como el Palacio de la Cultura de Linares, donde en él quepan
todas y cada una de las disciplinas culturales de las que goza y disfruta esta imponente ciudad cultural. No se descarta incluso que pueda alojar o albergar la dispersa y más que perdida de momento, no sabemos en qué circunstancia está, Pinacoteca Municipal, que requiere ya de una ubicación perenne y permanente para que todos los linarenses podamos disfrutar de ella. Pero también sería un faro de captación para otras exposiciones itinerantes, de cualquier otra índole, para el flamenco, para el cante, para la pintura, para la fotografía, para la música, sin descartar, por supuesto, la construcción de ese auditorio que serviría como un espacio escénico más de esta ciudad. Pero es que independientemente de todo eso, este palacio contribuiría de forma significativa al trípode que determina una de las partes más importantes que se desarrollan actualmente en las ciudades modernas. Estamos hablando de la cultura, del turismo y del patrimonio. No podemos olvidar tampoco que este palacio está situado en el casco histórico, en el casco antiguo de nuestra ciudad, donde convive con otros 9 edificios singulares en torno al antiguo castillo de la ciudad de Linares y que haría de faro de atracción no solo para turistas sino para también investigadores, personas interesadas en descubrir nuestro patrimonio, indagar, investigar la proximidad de la ciudad de Cástulo, nuestro museo arqueológico. En definitiva, creemos que apostando por la rehabilitación de este palacio estamos contribuyendo a mejorar sustancialmente una de las patas que más engrandece a esta ciudad, como es la cultura. Y sabemos que esto no va a ser ni fácil ni rápido. De hecho, ya somos conscientes, de que el Palacio Consistorial, también próximo a este lugar en el que nos encontramos, desde el mes de septiembre, que tenía que haber empezado su rehabilitación interior, pues aún está esperando, pero ya tenemos conocimiento de que se va a empezar pronto, luego el camino se recorre andando y una vez que ya tenemos terminada la Casa de la Juventud a expensas también o a espera de que se inaugure y el Palacio Consistorial, este debe ser el próximo bastión por el que todos los linarenses peleemos, además juntos, como lo estamos haciendo, para que esto sea un referente cultural no solo de la provincia, sino también de la comunidad autónoma y de España, porque sin duda la categoría del inmueble y el sitio donde se encuentra ubicado lo merece. Por eso, en la parte propositiva, pedimos para que no se siga deteriorando, como todos ustedes están viendo perfectamente, y si se asoman por dentro es demoledor, entristece ver cómo está, los edificios que se rehabilitan, que se restauran y no se usan, se siguen deteriorando. Nosotros proponemos 3 puntos de acuerdo en esta moción, en los que básicamente instamos a la rehabilitación del palacio, por supuesto bajo la supervisión municipal de este ayuntamiento, pero instamos a la titular del inmueble, que es la Junta de Andalucía, a promover cuantos estudios requiera esta rehabilitación. Luego también instamos al Gobierno central, al Ministerio de Fomento, para que a través de las partidas configuradas en el 1,5 cultural, este palacio sea susceptible también de recibir alguna subvención que contribuya sin duda a paliar el alto coste que entendemos que esto puede significar. Y como no puede ser de otra manera, pedimos el traslado a todas las administraciones competentes, incluida la Diputación también, para que todas sean sensibles a las necesidades que desde la Corporación Municipal esperamos que de forma unánime presten a esta moción, que, como les he dicho antes, contribuiría sin duda al engrandecimiento de nuestro patrimonio cultural, de nuestra cultura y del turismo.